placer recibirlos esta noche aquí en Estilo DF. El final de temporada se acerca y por supuesto estamos preparando lo mejor del contenido para cerrar con broche de oro. En la edición de esta noche me acompañarán en el estudio cuatro hombres muy guapos y talentosos que este año son portada de nuestra edición especial Hombres con Estilo. ¿Quieren descubrir de quién les hablo? No se muevan entonces porque estamos comenzando un capítulo en el que además conocerán a una gran personalidad, el evento de la semana y las mejores recomendaciones en entretenimiento. La recta final de Estilo DF comienza ya. Soy Eugenia de Baile y les doy la bienvenida. Esta noche el estudio se engalanará con la visita de cuatro hombres con estilo, muy guapos y talentosos. Además, en personalidades, conoceremos la carrera de Iván Aedo. Quédate con nosotros y aprende a preparar un delicioso Jamaica mezcal desde Limantur Polanco. Y disfruta de lo que Pei Garza tiene preparado para nosotros esta noche en Hotspot New Look. Todo esto y mucho más en nuestros lunes de Estilo DF. ¿Aún no tienes planes para esta semana? Aquí te decimos cuáles son las opciones con más estilo para disfrutar en la agenda de entretenimiento. Después de su participación en Into the Woods, Johnny Depp regresa a la pantalla grande con un papel diferente y muy divertido al lado de Gwyneth Paltrow. Charlie Mordecai es un supuesto coleccionista de arte que junto a su esposa Joanna se embarcan en una misión para rescatar una valiosa obra de arte. En el camino para lograrlo, vivirán un sinfín de divertidas aventuras que no te puedes perder. Y en la recomendación musical, OV7 y Kabah se presentarán en el Auditorio Nacional este próximo 22 de abril con lo mejor del reencuentro de estas dos agrupaciones que marcaron generaciones enteras. El 24 de abril, Pablo Alborán se presentará en el Coloso de Reforma con su exitosa gira Terral. Después de conquistar Sudamérica, el talentoso músico y cantante regresa a nuestro país con lo mejor de sus éxitos. Sin ti me vuelvo veneno. Ahora ya sabes cuáles son las mejores recomendaciones para disfrutar de una semana con mucho estilo. Hoy en día, el mundo digital está en boca de todos. Y Sara Galindo, una querida amiga, presentó su nueva plataforma en un evento lleno de buenos momentos. Estamos en la terraza del Westin de Santa Fe. ¿Qué tal está? Increíble. Encontré en esta terraza el lugar perfecto para juntar a todos los amigos. Creo que toda la gente que está aquí está produciendo valor estético y que está apoyando a la industria de México de la moda. MexicoTour.mx es un sitio de e-commerce donde queremos ser la bandera de comercio electrónico. La idea es que llegue a cada rincón del mundo un diseñador mexicano. Esta mañana el ambiente estuvo de lo más relajado, todo el mundo estuvo muy a gusto, disfrutando el clima perfecto. Nosotros lanzamos la plataforma Mexicultura hace 6 meses y entonces ahorita fue el lanzamiento de la temporada primavera-verano 2015. Entonces el evento, el brunch, era esa la intención, invitar a las editoras, fashionistas, bloggers e influencers del medio para que conocieran la nueva temporada. Lo que propone Mexicultour, tener acceso en un clic y poder comprar y que te llegue a tu casa y ya no tienes que salir. De la misma manera que lo propone Estilo DF, ¿no? El tener acceso a la información desde donde estés sin importar el alcance que tengas. Me parece una plataforma increíble esto de que está haciendo Sara Galindo. Me encantan los diseñadores que hay ahorita. Soy gran fan de ellos. Ha sido la mañana ideal, la mañana perfecta, el clima divino, la vista, el lugar, todo muy bien. Nuestra personalidad de esta noche definitivamente ha construido una imagen que nos demuestra total entrega y dedicación. Conozcamos a Iván Aedo. Me definiría como alguien muy apasionado. Me gusta mucho probar cosas distintas, salir, abrirme al mundo, abrir a las alternativas, a las posibilidades. Quería estudiar algo que tuviera pues impacto y visibilidad en la gente y en la sociedad. Cuando vi que marketing tenía que ver con todo eso, con entender a la gente, con resolverles problemas que tienen, pues no tuve duda que eso es a lo que yo me quería dedicar. Comex ha sido de los retos más importantes que me ha tocado vivir, sin duda.
Las claves del éxito creo que son mucho trabajo, siempre ser el mejor en lo que haces y no dejarte de prepararte. Y bueno, hay una parte que sí tiene que ver con que es que te avientes, ¿no? Hay gente que tiene todo eso, pero a lo mejor es un poco más reservado en tomar retos y oportunidades, ¿no? Pues hay que aventarse. Para mí ser parte de una de las empresas pues más emblemáticas o más importantes en México es una responsabilidad muy importante. Nuestro propósito es enriquecer la calidad de vida de la gente a través de sus espacios y por ende con nuestros productos. Y ese es nuestro mantra y con el cual vamos a seguir. Al regresar no te puedes perder la entrevista de esta noche y más adelante la preparación de una deliciosa bebida. Mientras tanto, entra a canalsony.com/estilodf para encontrar contenido que no verás en televisión. Hoy en una edición especial de Hotspot New Look, Pei Garza nos adentrará a la gran presentación Chronologies de Kérastase. Hola, yo soy Pei Garza y en esta edición especial de Hotspot New Look tenemos a 10 invitadas VIP para vivir la experiencia que gastas. Hola, Alice, estamos encantados de tenerte aquí en Hotspot New Look. Un placer. Y hoy te vamos a súper consentir con este tratamiento VIP de que gastas. Es Chronologies y te lo presento. Wow. Te explico cómo funciona. Estas perlas miméticas de caviar se trituran. Paso 2, fusionamos con la mascarilla que regenera. Ok. Todo esto viene de las profundidades del mar y lo que te va a ayudar es a regenerar la fibra capilar. Vamos a que te hagan el ritual. Fantástico. Y vamos a ver cómo quedas. Venga. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero que me cuentes qué es lo que más te gustó de toda la experiencia Chronologies. Me encantó el primero, se siente súper rico. Y el último que te deja, sigo, huélelo. Ay, ¿qué tal? Me encanta. Sí, te voy a aplicar un poco. La textura es increíble. Sí. El aroma. Todo. El paso 4, además de controlar tu pelo, te da también un aroma espectacular. Alex, pues quedaste guapísima. Ay, gracias. Vámonos a vivir esta experiencia Chronologies al Sumaya. Vámonos. Marta, cuéntanos, ¿qué tal te consentimos en la suite? Bueno, nos apapacharon, nos maquillaron, nos peinaron. Muy a gusto el outfit y todo nos pusimos para estar listos para venir para acá. ¿Qué tal te pareció el evento? Padrísimo, la verdad que muchísima gente, amigas de hace mucho, Odalis, Marta, Juanchi, todo, la verdad padrísimo. Muchísima moda, muchísimo glamour en este evento. Como esto es Hotspot New Look, queremos que nos hables de tu look. No me acuerdo cómo se llamaba la tienda, pero lo vi y la verdad me encantó, se me hizo muy elegante. Mis amigos de Kérastase me echaron la mano con todo y yo... ¡Guapísima! Encantada, no se puede pedir más. Me encanta el hecho de que nos haya dejado este espacio para consentirnos y además para cuidar la salud de nuestro cabello, que tanto nos interesa a todas las mujeres, ¿no? Pues quedaste guapísima, muchísimas gracias por venir. Bien, vamos a pasar la bomba. ¡Voy a llevar! ¡Vamos! Platillos originales y un gran ambiente son dos características de Rustic Kitchen, un lugar que a mí me encanta visitar. Rustic Kitchen se genera en la ciudad de Boston en el año 2001 y posteriormente llega en el año 2010 a la Ciudad de México. La construcción y la decoración que van a poder encontrar en nuestras sucursales es magnífica. A la gente le encanta poder venir a estos restaurantes, es muy chic, muy trendy. Es un estilo nuevo americano con base de italiano. ¿Qué hacemos en este que es diferente de muchos restaurantes? Toda la producción es hecha en casa. Hasta mis pastas está hecha fresco todos los días. Tacos de pato estilo Rustic Kitchen. Primero tenemos una salsa chabacano con jengibre. Es como una mermelada. Segundo lo tomamos carne de pato. Después, bien arriba es una pica de gallo de duraznos. La verdad es uno de los tacos mis favoritos platos ahorita. Ahora vamos a montar la Buñuelo Rustic. Lo ponemos poquito de salsa abajo. Después lo metemos dos bolas de helado de vainilla. Tapamos con poquito de canela, poquito de azúcar glass. Esta es nuez garapiñada. Y por la parte final tenemos una salsa que es cajeta con tequila. Lo que pueden encontrar en nuestra carta es algo realmente auténtico y único.
No existe nada igual en México. Ellos han logrado destacarse por su estilo, carisma y personalidad, logrando un espacio en nuestra edición especial de Hombres con Estilo. Vamos a conocerlos. En esta ocasión, Estilo DF se engalana con cuatro talentosas personalidades: Brandon Peniche, Armando Torrea, Julio Ramírez y Martín Barba. Estos cuatro talentosos jóvenes son el ejemplo de Hombres con Estilo. Y esta noche le doy la bienvenida a Martín Barba, Brandon Peniche, Julio Ramírez y Armando Torrea. Hola. Pasen, pasen, siéntense. Gracias. Ahora sí que, pócar de galanes nos tocó. Oigan, vamos a hablar más adelante de esta edición especial en donde fueron nombrados como los hombres con más estilo del año, por Estilo DF. Pero antes de eso, quiero que me cuenten, ¿ya se conocían? Sí, 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 sí. Bueno, Julio y yo fuimos roomies. Cinco años aguantando su cochinero y sus camas extendidas. ¿En serio? ¿Y pues, todos los demás? Brandon y yo estudiamos juntos en la escuela. Hace ya tiempo. De actuación. Ahora, cuéntenme un poco qué está haciendo cada quien. ¿Tú qué estás haciendo ahorita, Martín? Pues mira, te cuento. Ahorita estoy al aire en una novela que es En Otra Piel. Ajá. Y pues está por estrenarse en mayo una serie que acabo de regresar de hacer de Madrid. Así que se llama Yo Quisiera, es una serie juvenil, así que esperen noticias. Ah, muy bien. ¿Tú qué estás haciendo ahora? Yo acabo de terminar La Malquerida, que te perdone Dios, y espero en mayo nos volvamos a ver porque empiezo proyecto, si Dios quiere. Muy bien. Qué cool. Y bueno, Julio, tú eres el músico ahorita de estos cuatro maravillosos invitados. Es muy interesante lo que ha pasado contigo porque además de que estás en este grupo que se llama Rake, has demostrado que eres muy buen compositor. ¿Cómo nace? Pues la verdad es que nace desde que empecé a tocar la guitarra en los 12 años, porque siempre mi inquietud, en vez de querer sacar las canciones de otros artistas, era tratar de hacer cosas, unas cosas horribles, pero con la práctica, pero con la práctica te vuelves mejor como todo, ¿no? Y es bien padre ver que algo que sale de la nada de un ratito en la sala se vuelve una canción que la gente la hace suya, la escuchas en la radio, en los conciertos, sobre todo. Eso es increíble. ¿Y tú qué estás haciendo ahorita, Armando? Que me platicabas algo del baile por ahí. Andas teniendo que bailar. Sí, estamos sacando brillo a la pista de baile. Antes que todo, estoy en una novela al aire. Que igual estoy metiendo la pata, pero la que es tu novela en la novela es tu novela en la vida real. Sí. Que eso está muy bueno, ¿no? Por eso las cachetadas se ven reales. Por eso las cachetadas se ven reales y los besos también. Los besos también, sí. Y estamos ahorita ya grabando un programa de baile, Baila Si Puedes. Vamos a ver cómo nos va. Oye, en la parte del amor y de todo esto, se vuelve mucho más sencillo ser guapo, exitoso y famoso a la hora de ligue. Definitivamente. ¿Qué tal, Julio? No, definitivamente. Bueno, yo creo que sí, pero mantener una relación estable es más difícil, creo yo. Claro. Porque pues hay tentaciones. Sobre todo por horarios, además. Yo creo que sí es fácil conocer gente al menos. No sé si va a ser fácil tener una relación, como dicen, porque no sabes las intenciones o los tiempos de trabajo o que te entiendan. Ay, vi que estabas en el programa y estabas coqueteando con Eugenia, ¿no? Pueden pasar ese tipo de cosas. Tú eres el que está ennoviado. ¿Ustedes están ennoviados? Sí. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Con alguien? ¿Qué tal esto? ¿Con alguien del medio? No, ¿qué tal gracias eso? A Dios. ¿Con alguien del medio? De mi parte, no. Ahora, hablando un poco ya de esta edición, que es una edición muy importante para Estilo DF, porque es una edición especial en donde se seleccionan a los hombres con más estilo. Y quiero que me platiquen, pero después del corte, y regresamos en un momento con estos cuatro hombres talentosos que ya son parte de nuestra edición de Hombres con Estilo de Estilo DF. Y estamos de regreso con nuestros hombres con estilo. ¿Qué se siente que les digan que son hombres con estilo? Como que te ¿se sienten con estilo o fueron así como de yo con estilo? ¿Cómo? ¿Pero ¿Por qué me escogieron a mí? Que aparte fue una sesión de fotos muy interesante porque fue en el bosque, fue con coches, muy masculina, y cada uno como que ahí mostró cuál es el estilo que tienen. ¿No hubieras visto a Martín como, a ver, como quiero, la seriedad ¿cuál con es la su que estilo? Posaba? ¿Cuál es su Julio, estilo? Julio batallaba con eso aparte de lo masculino. Batallaba mucho Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Bueno, ¿y cómo ha sido para ustedes esto de ser nombrados, que los consideren hombres con estilo, que los consideren galanes? ¿Es algo que les gusta o es algo que...? Yo fuera del aire platicaba que es padre, ¿no? O sea, porque al final de cuentas me consta que cada uno seguramente hace ejercicio, cuida su alimentación, trata de verse bien y vestirse bien. Entonces, que lo reconozcan está padre. Cuando reconocen tu trabajo, aunque no sea el enfoque número uno, está padrísimo. Por ejemplo, eso de estilo, hace rato estábamos platicando,
que más que un estilo, por ejemplo, que habla de la apariencia o qué te pongas, yo creo que influye mucho el estilo de vida que llevas. Claro. El estilo, según yo, se basa mucho también en la personalidad que tienes y, pues como decía, ¿no? En qué comes, cómo te cuidas, tu día a día. Entonces, pues es padre desde mi punto de vista o muy en lo personal, que te cataloguen como un hombre con estilo. Es porque vas por buen camino, creo. Y ahora, cuéntenme, ¿cuáles son ahorita los proyectos que traen? Bailar. Empiecen. Tú baila. Bailar. Que además estás bailando Foxtrot, ya me contaste. Pues es que es literal Dancing with the Stars. Entonces, pues las coreografías te exigen mucho. Es Foxtrot, tango, aquadance. ¿Aquadance? ¿Cuál es ese? Aquadance, te meten en agua, hay como tres tinacos de agua, como tres jacuzzis y ahí estás bailando, jive. O sea, géneros como coreografías en el agua. Sí, no, ni siquiera sabía. ¿No nos puedes hacer un paso de aquadance? No, ¿un paso de aquadance? No, aquadance ¿o uno no, de Foxtrot? Nada más dime, porque no conozco aquadance. Uno de aquadance. Bueno, de aquadance no puede ser porque literal necesito agua. O sea, ok, necesitas agua, pero... Es, hazte cuenta que tú estás bailando, por ejemplo, el Foxtrot así, ¿no? Ok, el Foxtrot, muy bien. En agua. Ok, entonces, échate un bailecito de Foxtrot. Si quieres, yo te ayudo. Venga. Son hombres con estilo, pero tienen que demostrar su talento. Bueno, bebé. Mi talento no es bailar. Dejémoslo claro. Ok, por eso. Pero puedes actuar como si fuera un talento. Podemos hacer una escena, si quieres. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo le hago? ¿Para bailar? Sí. ¿Foxtrot? Foxtrot. Foxtrot. Manos aquí. Y pies para allá. Cabeza. Así. Ajá. Ah, no, pero nos soltamos primero. Ok. Y es así. Ajá. Así. Ajá. Y así. Ok, ya entendí perfecto. Y luego nos acercamos así. Y o sea, tú a la Fred Astaire, ¿no? Así y caminamos para allá. Pum, pum, pum. Así. Regresamos y para acá. Yo te veo los ojos. Sí, todos los ojos. Porque tenemos que crear... ¿Me estás viendo ambiente, madera de bailarina? Ambiente. ¿Me estás viendo madera de bailarina? Tienes futuro, ¿eh? Deberías de entrar porque hay aspirantes en el programa. Mira, deberías de... me puedo llevar hasta el premio. Sí. Me dio calor, y les voy a contar algo. Julio me compuso una canción para el programa. ¿Por qué no la cantas ahorita a capela? Qué balconeada. ¿Por qué no la cantas ahorita a capela? La inventó ahorita antes de entrar. Tiene que llevar mi nombre, ¿eh? Acuérdate que llevaba mi nombre en la canción. Me da un poquito de pena, pero... No, que no te... Pero dice así. A ver. Dice... Euge, ya no seas tan mala conmigo. Ven, porfa, y dame un besito. Yo te extraño muchito, mi amor. ¿Ahí está? Cito, mi amorcito. Sí, pues ya vi por qué ligas. Pues le vas cambiando el nombre. Nada más te cambias el nombre. Es nada más una pequeña frasecilla. Es una pequeña frasecilla. Y bueno, esta edición, estamos muy contentos de que hayan estado en ella porque sí sé que hubo una selección minuciosa de buscar hombres que tuvieran estilo, que tuvieran talento y que tuvieran cosas que decir, y ustedes son de los seleccionados, de los elegidos por la revista, y estoy muy contenta que hayan estado el día de hoy aquí. Espero que sigan cosechando muchos éxitos. ¿Y qué tal la pasaron aquí en Estilo DF? Muy bien, muy buena la Padrísimo. Plática. Me encantó estar contigo. Con reencuentros, además. No, y es que aparte que se la saben. ¿Saben cómo seducir estos chicos a las mujeres? No, no se puede decir nada. Echarle ganas para ser hombre con estilo la próxima edición. Solo, siempre y cuando hagas una aquadance. O sea, tú no puedes regresar aquí si no vienes con tu coreografía de aquadance. Te vamos a preparar el agua y todo para que lo hagas. Pero reto a mis compañeros también. Claro. Porque se pueden echar una coreografía a los cuatro de aquadance. Yo me echo una salsa. Buenísimo, buenísimo. Wow. Y me dio mucho gusto haberlos tenido aquí. Les deseo todo lo mejor y gracias por haber estado en esta edición especial de Hombres con Estilo. Y vamos a darles un aplauso a Martín, a Brandon, a Julio y a Armando. El mezcal se ha convertido en lo más chic entre los amantes de la coctelería y el bartender Ricardo Nava nos enseñará a preparar un Jamaica Mezcal. Creada por uno de los bartenders de Limantour, el Jamaica Mezcal se caracteriza porque mezcla el sabor de los cítricos balanceado perfectamente con el mezcal y las notas especiadas que le brinda el clavo y el cardamomo. Para prepararlo necesitaremos 50 mililitros de mezcal, 40 mililitros de jarabe de Jamaica fusionado con clavo y cardamomo, 30 mililitros de jugo de limón verde y 10 mililitros de miel de agave. En un vaso grande agregamos el jarabe de Jamaica, jugo de limón verde, el mezcal y la miel de agave. Incorporamos hielo. ¡Ah,
agitamos vigorosamente. Y en un jarrito de barro servimos hielo frappé para posteriormente colar y servir nuestra preparación. Incorporamos con la cuchara de bar y rellenamos con un poco de hielo. Para finalizar, decoramos con una cuña de limón verde y ahora podemos disfrutar de una bebida refrescante al estilo de Limantur Polanco. ¡Salud! Estoy segura que disfrutaron al igual que yo de los galanes que nos acompañaron esta noche en el estudio. Los invito a que estén pendientes porque estamos muy cerca del final de la quinta temporada y les hemos preparado algo increíble con lo mejor de los eventos, pasatiempos e invitados de lujo. No olviden visitarnos en estilodf.tv, así como en las redes sociales Facebook y Twitter. Soy Eugenia de Baile y los espero la próxima semana. La próxima semana en Estilo DF, Camila Sodi será nuestra invitada en la entrevista con Eugenia de Baile. Además, en Personalidades, conoceremos la carrera de Judith Tamayo. Acompáñanos la próxima semana y disfruta de un delicioso Berry Collins desde Limantur Polanco y descubre cuáles son las recomendaciones con más estilo en nuestra agenda de entretenimiento, eventos y mucho más en el Semanario de Moda en México, hecho televisión la próxima semana.